Virgo prudentísima, ora pro nobis. Así invocamos a María al final del Santo Rosario en las letanías lauretanas, porque ella es modelo de esa virtud que regula a todas las otras, la prudencia. Hemos meditado en la Santísima Virgen como modelo de las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, Virgo Fidelis, Spes Nostra, Mater Misericordiae. Y seguimos contemplándola como ejemplo de las siguientes virtudes infusas, las cardinales, que se enumeran por este orden: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Naturalmente, la primera es la prudencia, porque, como decimos, es la que rige, gobierna, penetra y empapa, o al menos está llamada a hacerlo, todas las otras. Los clásicos hablan de la prudencia como auriga virtutum. Es la conductora del carro que tira de las demás virtudes. Santo Tomás de Aquino la llama oculus anime. La prudencia es el ojo del alma, porque sin ella estamos ciegos en tinieblas. San Bernardo la compara con el timón de un navío que sin él va a la deriva. Y San Francisco de Sales la llama la antorcha que nos va iluminando el camino. ¿Qué es la prudencia? Hacer en cada momento lo que hay que hacer, según esa famosa sentencia, in medio virtus. La prudencia es el equilibrio. La prudencia es el desapasionamiento. La prudencia es el buen sentido. La prudencia es el juicio y la razón. La prudencia es la sindéresis. La prudencia es la sensatez. Sobre todo, la prudencia es el deseo de acertar con la voluntad amabilísima de Dios, sin condicionarme ni por nada, ni por nadie, ni por mí mismo. En este sentido, María es Virgo prudentísima. No hay en su vida, en ninguna de sus palabras o acciones, el menor chirrido o desajuste. En ella todo está ensamblado, todo es armónico, todo es razonable según la razón iluminada por la fe. María nos enseña a callar cuando hay que hacerlo y a hablar cuando hay que salir del silencio. Porque la de María no es la prudencia de la carne, esa de las componendas y contemporizaciones, esa del quedar bien con los hombres, la prudencia de las cobardías diplomáticas, de las reacciones protocolarias y calculadas. Esa prudencia conduce al infierno. La prudencia de María es la prudencia del espíritu, la del alma que se mueve sin más norte ni brújula que la voluntad de Dios y, por tanto, actúa siempre como debe hacerlo. Pensemos en las reacciones de María, en sus palabras y silencios cuando la anunciación del ángel, cómo se condujo ella con su esposo José. No hubo precipitaciones, inquietudes, nerviosismos, desconfianzas. Todo era sereno, suave. ¿Cómo se comportaba María en medio de tantos imponderables a los que tuvo que hacer frente en su vida? El parto virginal de su hijo en Belén, en una cueva de animales. La huida precipitada a Egipto porque le mataban al niño. Después, la despedida de su Jesús cuando él se echa por los caminos de Palestina a predicar. María siempre está en su sitio. María jamás desenfoca las cosas. María no es ni remotamente motivo de perturbación, sino como reina de la paz que es, siembra eso: sosiego, paz, serenidad, alegría.
María infunde amor a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces tenemos que dolernos de nuestras imprudencias, de nuestras salidas de tono? ¿Cuánto mal puede hacer una palabra a destiempo o destemplada, una sonrisa burlona, un gesto, una omisión cobarde? Todo eso son imprudencias, porque no es solo imprudencia el hablar, puede serlo el callar o el caer en una omisión. ¿Cuántas veces incluso hemos sido responsables del retroceso espiritual o incluso posiblemente hasta del escándalo de los demás por nuestras imprudencias? Estas nacen de no estar unidos a la voluntad de Dios, de la carencia de oración y de presencia de Dios en nuestra vida. Por tanto, aprendamos de María y en el rosario que le rezamos cada día, supliquémosle la adquisición de esta virtud, que en buena medida ella quiere regalarnos si somos sus devotos y que también nosotros debemos trabajar con un esfuerzo ascético. Pidámosle saber ser prudentes, porque entonces seremos en su justa medida caritativos, castos, pacientes, laboriosos, justos. Tendremos todas las demás virtudes reguladas suave y fuertemente por la prudencia. Miremos a María y una vez más supliquémosle diciéndole: Virgo prudentísima, ora pro nobis.